Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Nos encontramos aquí en la Liga Encarnacena, justamente de fútbol, con el presidente, con el señor Jorge González, que nos va a comentar los preparativos que están teniendo, trabajando mucho, intensificando trabajos de todo tipo para justamente que en el estadio Villa Alegre de la ciudad de Encarnación se pueda albergar la gran final de la Copa Paraguay el próximo 4 de noviembre y asimismo también la solicitud de otros clubes para poder jugar y disputar encuentros aquí en este flamante estadio que ya fue entregado y que están trabajando justamente intensamente. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día para ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Sí, es que estamos a su entera disposición para evacuar algunas consultas que ustedes consideran oportunas y que sea de interés del público en general. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, una gran noticia para la ciudad de Encarnación al tener la disputa de esta final de la Copa Paraguay, que era algo por lo que se trabajaba y se esperaba hace mucho tiempo, un encuentro de esta envergadura. Hace mucho que nosotros venimos peleando por la reposición funcional de nuestro estadio, ¿verdad? Nosotros seguimos pidiendo y seguimos pregonando que tiene que ser un estadio para 30.000 espectadores, pero como habíamos conversado en la última reunión con el señor director, nos sugirió que se empiece a usar la infraestructura para darle vida útil y ayudar también a la comunidad y demostrar que de verdad nosotros no merecemos un estadio como mínimo para 30.000 aforos, ¿verdad? Entonces, en base a eso surgió todo esto y la APF ha tomado la decisión de que se organice acá la final de Copa Paraguay entre Nacional y Ameliano. Ahora, se está trabajando también en el entorno a lo que va a ser el estadio, están trabajando en la coordinación, ultimando detalles y se espera que sea un gran evento, un gran show en este caso. Tiene que ser un gran show, ¿verdad? Nosotros como Encarnación y Itapudense tenemos que demostrar, ¿verdad?, que Encarnación es merecedor de evento deportivo de gran envergadura, ¿verdad? Y hay mucho entusiasmo, la gente permanentemente consultan, preguntan, entonces yo creo que eso es la intención, oye, es el guarismo que se está dando entre la gente, ¿verdad? De dónde adquirir la entrada, cómo adquirir, cómo recurrir. Entonces yo creo que esto es una señal de que vamos a tener buena concurrencia y es lo que nosotros precisamos, queremos y necesitamos. Justamente en ese punto ya nos enteramos de que están a la venta justamente las entradas preferenciales, plateas, gradería norte y gradería sur. En este caso, ¿cómo hace la gente para comprar? Y hoy se están comprando, ¿verdad? Por la liga también nos solicitaron. Hay que tener en cuenta, esta organización lo hace la Asociación Paraguaya de Fútbol, ¿verdad? No es la Liga Encarnacional la que está organizando, ¿verdad? Pero ellos organizan, pero de todas maneras nos solicitaron si podía comercializarse también aquí en la liga y desde mañana, a partir de las 9 de la mañana, también va a ser una boca de venta de las entradas aquí en la Liga Encarnacena, como así también. Se está vendiendo por la red UTS, ¿verdad? Se está vendiendo también ya actualmente para que quienes tengan esa facilidad de poder adquirir de esa manera y quienes no lo pueden, mañana pueden pasar por la Liga Encarnación de Fútbol. También, bueno, la APF optó por poner unos precios bastante accesibles en este caso, teniendo en cuenta o a comparación de otros eventos. Yo creo que sí, ¿verdad? Tiene que ser una fiesta, no hay que pensar en cuánto se va a recaudar, ¿verdad? Yo creo que Encarnación quiere ingresar en una, digamos, como poner a disposición también una infraestructura futbolística, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que hay que cobrar un precio accesible para que quienes quieran ir en familia, si uno va a 5 personas en la familia, que pueda con un 100.000 guaraní ir, ¿verdad? Eso es la intención, por lo que yo creo de parte de la gente de la APF y nosotros celebramos eso y acompañamos. Ahora, en torno a esto también, llegaron las informaciones de que el club guaireño también presentó la solicitud para traer al club Cerro Porteño a disputar el encuentro que tienen previsto. Aquí también una solicitud oficial presentada. Así mismo, Guaireña ha solicitado nota mediante a la Asociación Paraguaya de Fútbol, justamente jugar de local aquí en el estadio del Villa Alegre, ¿verdad? Y ya se comunicó con nosotros el presidente de Guaireña también, a ver si cuáles serían las posibilidades, y nosotros le dijimos que es una infraestructura que Dios mediante muy pronto va a estar a disposición de todo y que nosotros a nadie le vamos a decir que no, queremos que venga espectáculos, con más razón que vengan los clubes principales, que siempre la gente en Encarnacena y Itapudense también va a tener la oportunidad, no hace falta ir hasta Asunción para ver a un Cerro Porteño, muy prontamente Olimpia, eso yo creo que es importante y tenemos que saber aprovecharlo y pedir el acompañamiento de todo. Repito, para demostrar que la capacidad que hoy tenemos es pequeña.
Ahora, con respecto al verano, después que se dispute este encuentro que ya está confirmado y otro que muy posiblemente se pueda disputar, ¿también estará preparado el estadio o seguramente habrá solicitudes de realización de pretemporadas, partidos de pretemporadas y demás, que seguramente llegarán? Sí, nosotros estamos justamente en una mesa de negociación con la entidad binacional para recepcionar el estadio, ¿verdad? Así como está actualmente y seguir procurando de aumentar la capacidad, ¿verdad? Cuando nosotros ya tengamos la posesión, claro que va a estar a disposición de todo, ¿verdad? Y yo creo que muchos clubes va a interesar venir a visitarnos acá en Encarnación para tanto realizar los encuentros deportivos, porque estoy convencido y seguro que si hay un buen espectáculo va a ser acompañado por todos los itapuenses. Ahora, en cuanto a la entidad justamente y los trabajos dentro del estadio, ¿han podido amoblar todo? ¿Han podido justamente dar todas las disposiciones que se necesitan en cuanto a vestuarios, en cuanto a sala de periodistas, todo lo que hay dentro? ¿Han podido cumplir con todo? Se está trabajando, yo recién vine allí de mi recorrido matutino, ¿verdad? Y se está trabajando, hay personal permanentemente que está trabajando, ¿verdad? El empastado está en óptimas condiciones, se está trabajando, se va trabajando por ampliación de cabina de transmisión, se está ampliando, se está haciendo lo que son las plataformas de transmisión para el VAR y se están trabajando, tomando las medidas pertinentes de todo lo que son el equipamiento de vestuario y otras oficinas. Y el entorno, ni qué decir, ¿verdad? Los trabajos hoy estuve recorriendo, prácticamente ya está empalmado el acceso con la ruta sexta, como así también del barrio San Francisco. Ahora, había una situación muy particular en el banco de los suplentes, justamente donde se posicionan los cuerpos técnicos también, que estaban pegados uno al lado del otro, que están pegados en este caso. ¿Hay una solicitud para cambiar esa perspectiva o esa modalidad allí en el lugar? No, y normalmente también tenemos que tratar de ser civilizados, tanto el público, el cuerpo técnico y el banco también, ¿verdad? Yo creo que esos son tiempos modernos también. Eso no se va a cambiar para esta oportunidad y esperemos que no se cambie, ¿verdad? Demostrar la grandeza también y el crecimiento como dirigente, como futbolista. No puede haber pelea, ¿verdad? Yo diría que eso tiene que ser una convivencia. Los jugadores es una profesión lo que le realiza, como también el cuerpo técnico. Hay que poner de todo por su casaca, pero yo creo que jamás amerita que entre colegas que son ellos haya ni un inconveniente. Eso no creo que sea hoy un problema mayor. Bueno, lo positivo, se disputarán estos encuentros y a seguir trabajando para que se pueda lograr la capacidad buscada y prevista en una primera instancia por el Estadio de la Liga. Y hoy eso le pedimos a todos. Hoy, si todos hacen eso, de que el viernes 4 de noviembre a las 20 horas, a lo mejor muchos te dicen no son los clubes que le hubiera gustado que vengan, nosotros tenemos que copar el Villa Alegre, tenemos que copar los 16 lugares, tiene que ser insuficiente. Y después rápidamente con el partido de Cerro, si se confirma que sea de la misma manera, allí la entidad binacional también va a comprender y la ciudadanía en general de por qué queremos tener un estadio para 30.000. Y esto ya está dando una vigorosidad económica, por ejemplo, en la región. Primeramente, toda la reserva hotelera que ocasionó por el simple hecho de que se dijo que se va a jugar acá la final de Copa Paraguay. Y ahora que se va a jugar Cerro, ¿cuántas personas van a venir? Por eso le pedimos también el acompañamiento de los empresarios hoteleros, gastronómicos, que acompañen, ¿verdad? En todos los sentidos. No solamente piensen que la gente viene gracias al estadio, gracias a la Liga Encarnacena, al esfuerzo que todos juntos estamos haciendo, hoy se puede convertir en un multiplicador económico demasiado importante para nuestra región. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes, éxito y gracias por el acompañamiento de siempre. Las palabras de Jorge González, presidente de la Liga Encarnacena de Fútbol.